pues entonces no le digan a Cristiano. Vamos a ver. Semejanza, pero yo sí. Yo soy un miembro productivo de esta sociedad. Entonces tengo derecho. Semejanza, ¿vale? Vamos a ver, dos figuras son semejantes si tienen la misma forma. Ahí tenemos a Javi. Esto pasa por hablar. Si tú vas al FNAC, tú ves allí figuras a escala de Darth Vader, de los clones, de Spiderman, ¿vale? Entonces, la escala es, por ejemplo, 1-10. ¿Qué quiere decir que la escala es 1-10? Que un centímetro aquí son 10 centímetros aquí, ¿vale? Entonces, si Spiderman, por ejemplo, mide 1,70, la figura va a medir 17 centímetros, ¿vale? Esto es lo fácil, esto no tiene nada. Lo único que hay que hacer en la escala es una simple regla de 3, que no sé cómo la hacéis ahí, si en fracciones o la hacéis como... No, un plano. Un plano. Un plano a escala 1,100. Si esto mide 3 metros, ¿cuánto mide en el plano? Tú una habitación, 3 y 5, no. Esto es la realidad. Entonces en el plano va a medir 1 es a 100, como X es a 3. Entonces X sería 0,03 metros, que son 3 centímetros. Y el 5 pues sería, esto en escala serían 3 centímetros y esto serían 5 centímetros. Que escala 1,100, un centímetro es un metro. ¿Vale? Viene muy bien para algunos tipos de planos y eso. Pero esto no es lo interesante. O lo difícil de este tema, que nada. En las áreas y los volúmenes. ¿Qué pasa con las áreas y los volúmenes de la figura en escala? Pues voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una piscina. ¿Vale? Y la piscina mide en plano 3 centímetros, 5 centímetros. No, eso en el plano. Una piscina de 3 centímetros por 5 centímetros es una cosa así. Ahí no te metes tú entero. Bueno, más que una piscina sería una bañera, pero bueno. Y yo digo que esta escala es 1,50, ¿vale? Entonces, para calcular el área, ¿qué hago? El área de un rectángulo, la base por la altura. ¿Esto en realidad cuánto mide? Si es escala 1,50, mide 50 por 3, 150. Y 50 por 5, 250. Entonces, ¿esto cuánto mide? 3 por 5, 15. Y esto mide 150 por 250. 37.500. ¿Vale? Bueno, pues a lo que voy. El área de la figura grande es igual al área de la figura pequeña. Le voy a llamar esto A prima o A grande. A pequeña por la razón al cuadrado. Sí, viene al final de lo que yo os he sacado y tú me las has enseñado. Sí, pero ¿qué? ¿Digo que no lo han explicado? ¿No? No. Bueno, pues ya la sabéis. Ya la sabéis para el próximo día. Entonces, ¿es verdad que si yo multiplico 15, que es la del chico, por la razón de semejanza, que es 50 al cuadrado, cuántos creéis que me va a dar? No, una barbaridad es que tú vayas a clase. 37.500. Es lo mismo. Y ya no voy a explicar más nada. ¿Por qué? Porque si no lo habéis dado, ya lo daría el lunes. Pero lo de las áreas es importante. Porque os van a poner problemas de ese. Y con los volúmenes pasa lo mismo.